Gracias. La neta se la van a pasar de a poca madre, como siempre, echando desmadre. Le damos la bienvenida a todos ustedes que nos están viendo a través de Facebook, YouTube, a toda la clica pesada, a toda la clica perrona. Este es un programa donde se habla abierto, donde está todo el ambiente chingón, paisano, mexicano. Y en esta noche, en este día, en esta mañana, en esta madrugada, a la hora que tú quieras verlo, lo puedes ver a través de YouTube, Facebook. Hoy contamos con la presencia del número uno, el grupazo Maki, para quien pido un fuerte aplauso. Bienvenido, bienvenido, compadre. Mire la cámara, salude a su gente. Sabemos que traen un público súper chingón, perrón. Pero bueno, di algo, compadre, a los muchachos ahí. Gracias, gracias a todos los... Ahora sí, los que nos están viendo por Facebook, por YouTube, mil gracias por el apoyo, todo lo que hemos recibido, mil gracias. Ahí estamos, a los empresarios que nos contratan, pues, mil gracias. Bueno, mi amigazo, Jimmy, ya tiene rato, una trayectoria chingona, ahora andas haciendo, manejando grupos, pero bueno, siéntese despacito, por favor. Este es el asiento del sacrificio, aquí viene, todos los güeyes caen, a la una, no, a la una, a las dos y a las tres, suavecito. ¡Ay, güey, la chingada! Este güey, ya te agarrando la pierna, güey. Este güey hasta cerró los ojos como si fuera su primera vez. No sé si tiene experiencia o qué pedo. ¿Qué pasó? Bueno, por ahí, audio, bájale un poquito, a la música un poquito, para que estemos bien al pedo. La neta, bien contentísimos. Para nosotros es un placer, bájale un poquito al audio, a los micrófonos. Estamos en vivo, por eso, tenemos público atrás. Queremos invitarlos a que le cuente a la comadre, al compadre, que está un programa en YouTube, Facebook, muy pronto en cable, donde se la pasa uno de a poca madre. La neta, ¿sí o no, compadre? Ah, claro, claro. ¿Tú cómo ves este pedo de Sin Pelos con el Terco? No, claro, es un programa que va para arriba, ¿no? Va para adelante. No, hombre, gracias. Lo que pasa es que le estamos pagando al güey. Este güey se vende por un kilo de tortillas, no, míralo. Ya no le estoy echando el ojo a esto. No, hombre. Si les contara, yo lo conozco al pelado. Con su grupazo también traen unos éxitos, donde quiera que van, lleno total, en todos los eventos. Y bueno, también sabemos que por ahí el grupo Maki va a estar para este viernes, ¿cierto? ¡Mi Mega! ¡No se oye el Mega! ¡Claro! Ahí está, un gran evento. Ahorita vamos a abrazar al pinche Mega también por ahí. Viejo, cuéntame, ahora estás manejando al grupo Maki, también a combinación, ¿cierto? Cierto, Tergo, pues ahí estamos, en combinación, ya sabes, como ya tiene un tiempecito, pues ahí estamos trabajando ya por 11 años con combinación, y ahorita vamos para año y medio con Grupo Maki, pues gracias a Dios nos está respondiendo todo bien, por eso se hizo este nuevo proyecto, pues vamos a ver qué más sale por ahí, vamos a seguir echándole ganas. Hombre, lo que van a salir son chicos de viejas, porque son bien viejeros tus músicos, ¿no? Los muchachos, los compañeros. Músicos, sí, los músicos, sí. No, este güey dice eso porque ahí está su vieja, mire, lo regaña. Desde acá nomás le está cerrando el ojo. No, es cierto. No, sí, felicidades, fuerte el aplauso para la señora también, la neta, pues sí, ¿no? Sí, sin las viejas no hacemos nada, pues, imagínate. Imagínate qué ¿Quién nos da de comer sino ellas, ¿me entiendes? Vale, eso sirve, ¿no? Es para cocinar. ¿No? No es cierto, viejo. Bueno, también tienen videos, ¿verdad? En YouTube y por donde quiera están saliendo, ¿cierto? Sí, ya tenemos ahí algunos videos oficiales. El primer video ahí con Grupo Maki, cualquier cosa se llama ese el tema de Maki. Con combinación ahí tenemos el camotero. Pues no, está. Hombre, tú no estás albureando, güey. No, el camotero. No, porque tienes cara de pícaro, hombre. La neta. Bueno, compadre, la neta, nosotros estamos iniciando ahora y parecemos discorrayados, siempre lo digo, pero tienes que comentarle a toda la gente, a tus amigos, que está el programa aquí, ¿sí me entiendes? Que estamos echándole ganas. Pronto vamos a estar en Facebook y, perdón, en cable. Estamos en Facebook ahora. Estamos en Facebook. Estamos en Facebook. YouTube. ¿Tú quieres mandar algún saludito al ratito? Vas a poder mandarse el saludito, ¿ok? No, claro. Sí. Y cuéntame, compadre, vamos a hablar de un tema hoy que es la infidelidad. Ah,
Yo no sé de eso todavía. No, hijo de la tostada. ¿Cómo que no sabes de eso? Si el otro día tenías a mi hermana y a mi prima y no manches. Pero eso que después no me la echaste, ¿no? No manches. No, ¿cómo que yo te la eché? No, de por sí eres mañoso, cochino. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos. Recuerden que ahorita se va a poner de boca madre. Regresamos. Mis amigos, estamos de regreso sin pelos con el terco. Bueno, compadre, pero siéntese que vamos a hablar de un tema muy especial. Un tema, tome asiento. Este ya tiene miedo, piensa que le pusimos algo atrás. Si quieres, te lo limpiamos. No es este, güey. Es el asiento. Déjelo ver. Amigo, no se sabe. No, ¿qué pasó? Macho, muy macho. Pero mira cómo me siento. No, no es cierto. Ahora, ¿quién salió? Mira, me cruzo, me siento así, me cruzo y me echas flores. No manches. Bájale DJ un poquito por ahí. Eso es todo, solo un poquitín. Usos, güey, no sean tan güey, si no les pagamos, cabrón. Eso es todo. Ok, mis amigos, hoy vamos a hablar de un tema que es la infidelidad. ¿Por qué los hombres engañan a la mujer? ¿Y por qué la mujer engaña al hombre? ¿Y por qué el joto engaña a quién? ¿El joto engaña a quién? Ese güey no quiere entrar en controversia. No. Se me hace que dicen que el que da camino es porque andado lo tiene. Que se me hace, Jimmy. Tan machote que te mirabas. No es cierto, la neta, sí. Infidelidad, la neta. ¿Tú por qué crees que a veces pues ponen los cuernos, viejo? A ver, cuéntame. Híjole, pues a lo mejor falta de detalles, ¿no? Tal vez pienso de pero este, mira, nombre, pues. Falta de detalles, no manches, ¿qué pasa con que falta de detalles? No. Falta de dinero, pues. No. Yo digo, para mí, en mi caso, yo digo que muchas de las veces pasa la infidelidad. Cuando el güey le pone el cuerno a la vieja es porque la vieja no se pone las pilas, es muy celosa, lo presiona mucho, no le da de comer cuando viene el pedo de la barra, ir a bailar con las morras de a dos varos. Claro, no. Sí, no. ¿Cierto? No es pedrada para mi vieja, no. O sea que si vas a bailar a las de dos, condenado, pedra usted. No. Son muchos los factores que pasan ahí, ¿ok? Para mí, yo creo que es parejo. La mujer engaña, el hombre engaña. ¿Cierto? Eso es cierto, sí, igual. Hay infidelidad tanto del hombre como la mujer. ¿Y tú has visto algo gracioso ahí en los eventos, por ejemplo? No, pues muchos. Muchos, pero ¿cómo a quién? No, pues por ahí, no digo nombres por ahí, porque si no los del Maqui se enojan, ¿ves? ¿Qué pasó? ¡Hijos de la tostada! No, sí, se ve que Sancho los visita mucho a los cabrones, neta. Mis compas, a ti, güey, a ti, que estás ahí viendo el programa, a ti que te engaña, güey. Ponte, puso, ve, asómate a la cama, asegúrate que tu mujer esté durmiendo. A ti te estoy hablando, güey. No te hagas, güey. Y si estás en el trabajo, llámale en ese momento. Asegúrate, si no te contesta. Y si escuchas un ruidito, es porque algo está pasando. No es cierto, no se espante, güey. No se espante. A las mujeres las queremos mucho, ¿cierto? Sin ellas no hacemos nada. Claro, imagínate qué pasaría. No, sin ellas, no. ¿Cómo que qué pasaría? Pues sí, sin ellas nos volvemos juntos. No es por eso. ¿Cómo ay, que pasaría? Si no les dijo este güey ni se esfuerza. No se esfuerza. Mis compas, mis cuates, opinen, piensen por qué la mujer o por qué el hombre los engaña. Hay muchas cosas, yo creo que tiene que haber mucha comunicación, tiene que haber muchos detalles, como dice. No hay que olvidarse de esos detalles de cuando era tu morra que la llevabas al cine, le dabas una rosa. Imagínate, ahora dicen que en vez de rosa le das un martillo y un clavo a las morras. No, pues ya. ¿Cómo que por si? Sí? Pregúntame por qué. ¿Por qué, pues? Porque nada más se van a clavar derechito las mándigas. Martillo y... Y clavo, eso es todo. Bueno, mis amigos, nos vamos a comerciales. Ahorita vamos a presentar y vamos a hacer la pregunta. ¿Tú, Aventura, por qué crees que engañan? No vamos a comerciales, vamos a preguntar a este güey a ver qué dice. ¿Por qué crees que te engaña tu vieja? Pues por las redes sociales, ven. Hijo de la cosa. Este güey sí va seca. El Vega no sé por qué lo engañan. Digo, no es cierto. No, el Vega no lo engaña. Eso estamos bromeando. No, si nos vamos a comerciales, dice, sin pelos con el terco. ¡Vámonos, Ariente! Jefe, ahí le traigo al comandante Valladares. Dígale ese pinche cabeza y chayote que pase. ¡Éntrale, güey! A sus órdenes, jefe. Mire, comandante Valladares, en el retén de Sinaloa ya ve que están muy cabrones.
me acaban de detener un tráiler y quiero que usted vaya y me lo traiga hasta acá, pero váyase, mire, volando, volando. Seguro que sí, jefe, pero ¿en qué me voy? Estoy diciendo, cabrón, volando, váyase en un avión, ni modo que se vaya en una patineta scooter. Ah, cómo hay gente pendeja. Gracias, estamos de regreso sin pelos con el terco. Mi Jimmy, ahora sí siéntese suavecito otra vez, con calmita. Vámonos, no tenga miedo, que no pasa nada. Nomás una pancita le va a crecer. Ok, compadres, aquí seguimos. Vamos a mandar los saludos. Yo tengo un saludo especial para la tienda que me patrocina, la tienda que me viste y me calza. La Escuela de Oro, la número uno en ropa vaquera, que está en el 83 de Victory Boulevard, allá en Staten Island. ¿Y tú tienes un saludo, compadre, también? Sí, bueno, saludos para el señor Rudy Martín, el Rudy Martínez, allá en el Bronx, también el que nos viste a Grupo Combinación y Grupo Maki, allá en la 184 y Gran Concourse. Saludos para don Mario Martínez, perdón. Eso es todo, mi compa Jimmy. Bueno, también quiero mandar un saludo bien especial para mi manager Manuel. Manuel, mi manager, el flaco, que está por allá el güey. Y también para la tienda Globos. Globos. Mexican Flowers. Se me olvidó la pinche tienda. Anyway, los saludos los fueron buenos. La intención fue buena. Y bueno, por ahí este sonido, aventura. ¿Para quién quieres el saludo, güey? Bueno, pues aquí tenemos el saludo para Vicky de Staten Island y Alejandra Reyes y a la señora Violeta. Fuerte el aplauso, que se oiga, para unas viejas bien chulas. Eso es todo. Y Mega también por ahí tiene unos saludos. ¿Dónde está el pinche Mega? Que pase por acá. Que pase de este lado. Fuerte el aplauso para Mega. Y ahorita lo vamos a estar regresando. Aquí mándame los saludos, tú, usted que tiene la práctica por ahí. Saludos al compita Luis Núñez, allá. Ay, ya se me... Luis Núñez, el patrón, compadre. El club, el perro perrón. De parte del compa Megaboys, saludos para hasta el Bronx allá en el patrón. Pero eso es todo, nomás un saludo. ¿Y arriba qué decía? No, arriba dice, tráeme un kilo de tomates, chiles, pinche Mega, no manches. Saques por acá, ahí va el saludo para allá. Eso es todo, mis amigos. También quiero mandar el saludazo para los amigos de Banda Agave, los saludamos que ya pronto vienen. Y también recuerden que están invitados para este viernes, por acá está el cartelón. Si luego ahorita viene por ahí, les vamos a presentar al Mega también otra vez, que trae, ya trae por ahí el cartelón para los bailazos. Me decías, ¿a dónde van a presentarse este fin de semana? Bueno, este fin de semana aquí con el Don Mega, aquí con los Campos de México, Brasil Musical y, por supuesto, el grupo Maki. El 9 de febrero estaremos en Stamford, Connecticut. El 16 en Havestroy. Y bueno, ahí andamos por mencionar algunos eventos. Gracias. No, hombre, no, es que los chavos trabajan bien chingón, la neta. Aunque no les pagan. No, no es cierto. Sí. Nuestros güeyes no cobran mucho, cobran nada más. Ahora sí que lo justo, ¿cierto? Exacto, sí. Lo de su trabajo, la neta, se la sacan. Pamear, pero se la sacan. Ahí estamos, mis compas, sin pelos con el terco. Estamos aquí echando relajo, recuerden. Sintoniza, dile al primo, al tío, al abuelo, al Sancho, que se entretenga el güey. Dile que vea, sin pelos con el terco. Un programa naco, no es cierto. Un programa chingón, qué naco, ni que la chingada. Un programa bien chingón, donde todo el mundo se la pasa de boca. ¿Cierto, mi compa? Bueno, otro saludo que tengas por ahí, yo sí tengo otro saludo. Quiero saludar a mi vieja. Ya no seas güey, mira, estoy trabajando, no desconfíes de mí. La infidelidad no es cierto, no existe en mí, mija. Eso es mentira. Yo te quiero mucho, por ti yo lavo, plancho, robo si quieres, pero y todo. No, robo los corazones, porque de eso vivo, compadre, no piense mal. Está bien que tengo cara de macuarro, pero nada que ver. Los macuarros nos roban, ¿verdad que güey soy? Somos chilangos. No es cierto, tampoco los chilangos. La neta, bien contento. ¿Cómo ves el terco? ¿Estás feliz o no estás feliz? Estamos contentos, el terco. Gracias por la invitación y pues esperamos que en un futuro nos sigas invitando. No, hombre, ya sabes, bienvenidos. Vamos a traer la combinación. ¿Viene combinación o no viene? Claro, ya para el 15 estaremos con Don Mega aquí, en otro super mega bailazo ahí. Pues aquí estará combinación también, en Sin Pelos con el Terco. Bueno, ¿por qué no presentamos a los Maki, a los muchachos, uno por uno, que pasen? Vamos a unos cortos comerciales y regresamos. Y ya presentamos al grupazo Maki, Sin Pelos con el Terco. ¡Bravo!
te mando hacer eso a $5. Pueden agregar al día 20 horas. Gracias, mis amigos. Estamos de regreso sin pelos con el terco. Y ahora sí vamos a presentar, ¿cierto? Al grupazo, a los compañeros, a los muchachos que andas manejando, el grupazo Maki. Le damos la bienvenida al número uno, el más perro, el grupazo Maki. Miren nomás el talento, joven. Bienvenidos, muchachos. Pásale, compadre, pásale. Por ahí, eso es todo. Bienvenidos a su casa. Ahí está la cámara. YouTube los espera, el éxito los espera, muchachos. Bueno, ahorita se van a echar una rola. Estamos a punto de despedirnos. Claro que sí. Es un placer para nosotros. Por ahí, ¿dónde está el Mega? Que pase el pinche Mega por acá. Que pase el Mega. Ahí viene. Ese güey, aquí lo viene. Mega, cuéntanos. Cuéntanos, viejón. Pásale a su casa. Póngase de aquel lado. Pase para allá, güey. Eso es todo. No sea, güey. Ahí. Arrepéntese un poquito. Lo canta toda la máquina. Eso es todo, pero míranos. Ahí estamos. Ok. Puro desmadre acá. La neta, ¿ya están listos, muchachos, para tocar? Sí, claro, por supuesto, estamos listos. ¿Qué dijo? Le hago mandada. ¿Están listos para tocar? ¿Seguro que sí estamos listos? Pues tócame, güey, ¿no? ¡Hijo de la chingada! ¡Se puso rojo el güey! No, hombre, viejo, tú dime, ¿qué rolas se van a aventar? Tienen un repertorio bien chingón, me dijeron, ¿cierto? Primeramente, como cualquier cosa, es más probable, y digo, algunos otros más. Algunos otros más, míralo. ¿Y tú, compadre, qué es lo que usted toca? Bueno, mi nombre es Oscar y yo toco la batería. ¿Nada más eso tocas? No manches, yo canto, toco el piano, acordeón, bajo, batería. Trompeta. Es que no. Si no se deja, ya está aprendiendo el güey. Y también toco a mi vieja. ¿Y tú qué tocas, viejo? Teclado y segunda voz también. Ah, si tiene voz el güey, canta, se oye bonito. ¿Y usted? Yo toco los teclados también. Órale, no, hombre, pues ponen un ambientazo. Bueno, mis amigos, estamos a punto de despedirnos, los vamos a dejar. Ahora sí, ¿y el muchachón qué es lo que toca? ¿Qué es lo que tocas, muchacho? Yo toco tambora y bailo corrido. ¡Muerde la blusa, se toca tambora! Y baila corrido. Bravo, bravo. Este sí que es cabrón. ¿A dónde está el pinche Aventura? Que pase la Aventura para acá. Véngase para acá. Fuerte el aplauso para la Aventura. Se cruzó como mono en misa el güey. Pasó la cámara este güey. No, es que puro barrio este vato. Eso es todo. La voz fantasma. Ahí está. Puro pinche bola de nacla, ¿cierto? Chingones los tipos. Ahora sí, Mega, preséntanos. Tenemos a los capos, ¿cierto? Braceros Musical y, por supuesto, el número uno, Grupazo Maki. ¡Grupazo Maki! Eso es todo, si saben. ¡Grupazo Maki! Eso, chingados. Muchachos, acuérdense que el baile va a estar de poca madre. Está Capos, Braceros Musical y el Grupazo Maki. ¿Para cuándo es? Para este viernes a primero. Como ya lo dijiste, compadre, ¿verdad? Tenemos este viernes a los Capos de México. Tenemos también ahí, por supuesto, tenemos aquí los amigos Grupo Maki de Jaime Tapia, ¿verdad? Eso es todo, compadre. Recuerden que para la próxima semana va a estar Patti Murillo, la gran sonidera, la número uno. También Moneta la Vieja, los invito a que vean, que corran la voz en Facebook, porque la neta es una muchacha que trae un talento. Y también vamos a contar con la presencia de un grupazo. Recuerden que vamos a estar entrevistando a los Capos para este fin de semana y a Braceros Musical en el baile. Y eso, lo que pase en el baile, lo vamos a pasar para el otro programa. ¿Ok, mis amigos? Bueno, les vamos a dejar. Muchachos, ¿están listos para tocar? Claro, se van a echar una rolita. Terco, a ver, tengo un saludo antes de que nos vayamos a comerciales. Vamos a mandarle un saludo a Videoafirmaciones Flores, que aquí nos está grabando, por supuesto. A Videoafirmaciones Luis Miguel. Por supuesto, a Sonido Raza Azteca, hoy por supuesto con el Terco, que no nos quedamos por supuesto afuera, compadre. Hoy vamos a saludar a toda la gente de Jesupuesto que nos acompaña, por supuesto, en YouTube. Hoy Facebook, sí, vamos a saludar a la gente de Facebook que ya nos está viendo. ¿Para de qué ocho? ¿De qué ocho días? ¿De qué ocho días? Nosotros decimos así, para el martes. Bueno, tenemos un correo electrónico por claro. Ahí. Para que nos puedan mandar un saludo. Las chavas. Compadre. Espérese. No se olviden de todo ese bonito público que nos está acompañando. ¡Que se oiga! ¡Bueno, vamos a ver un saludo para el público!
Saludamos también ahí para el compa Güero, mire que está trabajando tras cámaras. ¡Ah, chingada, se me olvidó el Güero! No importa, regresamos. Sí importa el güey, no importa. ¿Y qué pasó con el DJ? El DJ Palillo que está allá atrás también. Eso es todo. La gente de El Salvador, ¿ok? Y eso es todo. Para que tenemos un collab por ahí. Eso es todo. Regresamos, mis compas. Si se llega una rola, nos despedimos. Y recuerden que el programa va a estar bien, perro. Cada 8 días va a salir un programa de desmadre. ¡Juémonos, pariente! ¡Vámonos! Ok, mis amigazos de YouTube, Facebook, y ahora sí vamos a escuchar el talento, los número uno, los más chingones, los meros meros, el grupazo Magi. Puede amanecerte eso a $5. Pueden agregar al día 20 horas. Puede ser campeón en la clase. Puedo dejar la cerveza. Cualquier cosa es más probable. Cualquier cosa es más probable que me quieras. Pueden hacerle 2 alas a una ballena. Ser la noche buena, se podrá curar el cáncer bailando la macarena. Cualquier cosa es más probable, cualquier cosa es más probable que me quieras. Ya sé que estás más lejos que el plutón, que conquistar tu corazón es como hablar con una estrella. Ya sé que tienes toda la razón, que gane un Grammy esta canción, es más probable a que me quieras. Y esto es para ti, chiquitita, con cariño. Hacerle 2 alas a una ballena. O el 4 de octubre ser la noche buena. Se podrá curar el cáncer bailando la macarena. Cualquier cosa es más probable, cualquier cosa es más probable a que me quieras. Ya sé que estás más lejos que Plutón, que conquistar tu corazón es como hablar con una estrella. Ya sé que tienes toda la razón, que gane un Grammy esta canción, es más probable a que me quieras. Cualquier cosa amor, cualquier cosa, a que me quieras tú, a que me quieras tú. Cualquier cosa amor, cualquier cosa, a que me quieras tú, a que me quieras. Se podría caer el mundo en pedazos y tú no, y tú no. Se podría caer el mundo en pedazos y tú no, y tú no. Ahí quedó mi paso, Magi. Ahora sí, recuerden que para de aquí 8 días, para el próximo martes y el miércoles estará saliendo al aire el otro programa con el que contaremos con grandes artistas. Y eso fue todo. Sin pelos con el Tergo, que se venga la banda. Para mí, no.
probable, cualquier cosa es más probable a que me quieras.